Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Luis Noriega, su amigo y servidor por unos años. Espero todos estén bien, espero todos hayan pasado unos felices días, especialmente con todo esto de la pandemia, pero cuando estén viendo este video, Dios quiera ya todo esto haya pasado. ¿De qué hablaremos hoy? ¿Ok? Una pregunta que muchas veces surge. ¿Ok? Surge, ¿quién debe manejar las finanzas en el hogar? ¿Ok? Bueno, las finanzas es algo que dos personas contribuyen. ¿Ok? Pero siempre debe que haber un líder. ¿Ok? El hombre siempre ha sido la cabeza del hogar. ¿Ok? La cabeza del hogar. Y muchas veces hay muchos desacuerdos, créeme. Especialmente cuando tengo clientes y andan decidiendo, pues, ¿tú qué piensas? ¿Ok? Lo que le digo a muchas personas, ¿ok? Cuando usted era soltero, recuerde, se va a acordar. Cuando usted era soltero y hacía las decisiones así, arranques fuertes y todo, era lo que enamoró a su mujer de usted, ¿ok? El día que usted empieza a pedir permiso o a perder su cheque de su sueldo es cuando va a perder la autoridad, ¿ok? Tengo una compañera americana y le pregunté, ¿cuántos años llevan de casados tú y tu esposo? Dijo, 12 años. Y dijo, ¿y qué tal se la llevan? Dijo, muy bien, Le dije, me gustaría saber algo acerca de las finanzas, porque ustedes piensan un poco diferente que nosotros. Le pregunté, ¿cómo le hacen ustedes para manejar sus finanzas? Ok. Dijo, él trabaja, yo trabajo, tenemos una cuenta juntos para los biles. Prácticamente tenemos tres cuentas. Dijo, él tiene la de él, yo tengo la mía. Y la del medio es para pagar la casa, nos dividimos el pago de la casa. Nos dividimos el pago de la luz, nos dividimos el pago de la de todas las utilidades, ¿ok? Y de comida. Pero si yo, como mujer, quiero comprar un carro, le voy a avisar a él, pero yo lo voy a pagar. Así como él me va a avisar a mí, pero él lo va a pagar, él va a hacer la decisión que él quiere. Eso se llama comunicación y apoyo, ¿ok? El que debe hacer la decisión es el que la va a pagar, ¿ok? Y muchas veces, como les digo, hay muchos desacuerdos entre parejas y en veces ahí me preguntan a mí qué pienso yo. Yo les pregunto, bueno, usted lo va a pagar y usted lo va a apoyar, ¿ok? ¿Quién va a manejar el auto? Y la esposa dice, no, pues yo, ¿ok? Le dije, bueno, él a lo mejor quiere hacer algo bueno para usted, a lo mejor usted no lo está valorando ese instante, pero él lo va a pagar, pero el carro es para usted. Y ahí los dejo un tiempo que hablen y al último hacen la decisión y sí compran el auto. Pero siempre ha surgido esa pregunta, ¿quién debe manejar las finanzas en la casa? Bueno, hasta la Biblia dice que el hombre debe manejar las finanzas siempre en el hogar. ¿Y sabe por qué no lo hace? Por la excusa que no tengo tiempo, ¿ok? No tengo tiempo. ¿Ok? Pero cada quien, ¿ok? No voy a meter en lo de las relaciones y todo eso, pero ya las cosas han cambiado tanto que muchas veces piensan que el hombre debe pagar 100% de todo, ¿ok? En algunos lugares, pero dicen que cuando eso pasaba era cuando en los 60s y los 70s que la mujer se quedaba en el hogar a cuidar a los niños. Y el hombre trabajaba para proveer para la pareja, la familia. ¿Ok? Era cuando se pagaban 100% de todo. ¿Ok? Ahora las cosas han cambiado y la mujer trabaja. ¿Ok? Recuerden, porque el día que se van, se llevan la mitad. Por eso, una recomendación. Me gustó la idea de la muchacha esa americana que dice que hay tres cuentas. Él pone su dinero en su cuenta, yo en la mía y cada quien compra lo que quiere. Nos avisamos, pero no decimos
qué piensas tú, porque él lo va a pagar y yo lo voy a pagar. Pero se me hizo algo correcto, ¿ok? Y porque dice, el día que nos separemos, pues cada quien la mitad de lo que pagamos, porque es lo justo. Ya si él paga todo, pues entonces él se queda con la mayoría, porque es lo justo. Pero como le digo, es la opinión de ella. Pero pienso que tiene mucha razón, ¿ok? Pero como le digo, ya las cosas han cambiado, donde la mujer trabaja ya, pero el hombre todavía muchas veces paga cerca del 100% de todo. ¿Por qué? Porque uno es hombre, uno es macho y no quiere verse como, ¿cómo le dicen? El miedo más grande de un hombre es fallar a la familia, ¿ok? Es el miedo más grande que puede existir. Y muchas veces es cuando pasa eso, que llegan a fallar y es cuando entonces llega todo eso, llega lo de el miedo a las separaciones, porque la mujer se apoyó tanto en él que el día que no pudo, entonces es lo que siempre ha pasado, la separación de familias, ¿ok? La separación de familias y es cuando empiezan a desacuerdos y todo eso y al último acaban divorciándose, ¿ok? Pero un matrimonio debe estar basado en amor, ¿ok? Y en apoyo, en el bien, en el mal, en la enfermedad, en la salud, en todo eso. Eso es un matrimonio, ¿ok? Pero como le digo, muchas veces nosotros como hombres siempre nos aferramos a querer ser el que paga todo, el que paga todo. Y pues muchas veces el día que fallamos es cuando llega el miedo y entonces empiezan los problemas entre parejas. ¿Ok? Yo pienso que el que paga más es el que debe tomar la decisión. ¿Ok? El que paga más de las cuentas es el que paga más de todo. ¿Ok? Pero su opinión es diferente, la mía no cuenta. ¿Ok? Es su decisión a la hora de comprar un auto. Pero ya las cosas han cambiado tanto. Han cambiado tanto que ya muchas veces ya una familia ya es basado en el dinero. ¿Ok? Como hombre, a otro hombre le digo, el día que tú des tu cheque, ¿ok? 100% de cheque a tu pareja, vas a perder no nomás el cheque, vas a perder la autoridad, vas a perder muchas cosas, ¿ok? En cambio, si eres el hombre del hogar, tú mismo pagas los biles, tú mismo pagas la luz, y se pone un acuerdo entre parejas, cada quien que pague la mitad de ciertas cuentas, ¿ok? A la mujer uno le va a gustar. ¿Sabe lo que digo siempre? Es que él gana más, ¿ok? O es que ella gana más. No, ¿ok? Es una unión de dos, no importa quién gane más o quién gane menos. Es por mitad, pienso que es lo justo, pagar la mitad de las cuentas, pagar la mitad de todo. Si usted gana más, usted gana menos, ni uno ni el otro tiene la culpa, ¿ok? Le digo, es una opinión y es una unión de parejas, ¿ok? Va a haber mucho probablemente controversia de este video, pero, ¿ok? Si usted fuera la mujer y trabajara todo y el hombre ganara menos, ¿ok? Usted quería tener la opinión, ¿verdad? Porque usted gana más como mujer. ¿Ok? Probablemente sí, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, como les digo, todo, cada quien su vida, ¿ok? Como pareja. Pero, les dije, cuando las cosas no funcionan, cuando esa pareja no pagó nada, ese hombre o esa mujer no pagó nada y luego le quitan la mitad de todo, entonces, ¿qué es lo justo? ¿Ok? Muchas veces hasta te quitan todo. Le quitan todo a la mujer o le quitan todo al hombre. Me digo, no hay ganador. ¿Sabe cuándo hay ganador? Cuando tú vas a la mitad. Usted gana y él gana. ¿Ok? Y todos tranquilos. He mirado divorcios entre americanos y créanme, es tan diferente a uno como hispano. ¿Ok? Porque como le digo, ellos se dividen todo y piensan que lo justo es tú pagues la mitad, yo pague la mitad. Cada quien. ¿Ok? Pero le digo, cada quien su vida, cada quien su. O sea, pero como les digo, ¿sabe por qué muchas veces ya hay mucha controversia en una opinión a la hora de comprar un auto? ¿Sabe por qué? Porque
Recuerde, ya no es usted esa persona que tenía arranques en su vida cuando la conoció. Ahora no, ahora pide mucho la opinión. ¿Ok? Creo que lo justo es avisar a la persona que me gusta esta camioneta, me gusta este carro, te lo voy a comprar para ti, lo voy a comprar para mí. Y ella va a decir, se lo puede decir, tú sabes, tú lo vas a pagar. ¿Ok? Y ya cuando ella lo va a comprar, pues el hombre dice, no, pues tú sabes, tú lo vas a pagar también. Ya como que se molestan ellas. ¿Ok? Pero lo bueno es que hay un aviso. ¿Ok? Es una situación tan difícil que es muy seguido, pasa conmigo en mi trabajo. Que muchas veces ahí mismo se pelean. Se pelean ahí. Yo lo que les digo es que lo platiquen mejor. Pero cuando vinieron a buscarme a mí, usted ya trae una decisión en su mente de comprar un auto. ¿Qué pasó? Que probablemente las cosas cambiaron cuando hablaron de las finanzas. ¿Ok? No sabían quién iba a pagar el auto, no sabían quién iba a pagar el enganche, no sabían quién iba a hacer los pagos, no sabían muchas de esas cosas. Y como agente de ventas, recomiendo que traten de tomar esa decisión antes de ir a un lugar. ¿Ok? Recuerden, es una decisión de los dos, pero uno de los dos va a pagar. ¿Ok? Y como les digo, ábrase tres cuentas, cada quien hable la suya, y en una sola cuenta ahí pone la mitad de la luz, la mitad del agua, la mitad del todo. ¿Ok? Cada quien pague su celular. Hay tantas cosas ya hoy que han cambiado tanto para todos, para todos. Yo tuve mi pareja, mi mujer, y la razón que nos separamos no fue nada relacionado con dinero, no fue nada, ¿ok? Fue algo diferente, un accidente, pero que tuve. Pero hoy ya no estamos hablando de mí, estamos hablando de decisiones de muchas veces las parejas a la hora de comprar un auto, ¿ok? Pero recuerde, su esposa, su mujer, su novia se enamoró de usted, recuerde, de usted, porque usted tenía arranques así. Y hacía las cosas, ¿ok? Y eso enamora a una mujer, créanme, ¿ok? Pero, como le digo ahora, después que empiezan de casados, sigue siendo la misma persona y va a seguir enamorada de usted, ¿ok? Y dele para los gastos de esto, los gastos, ya si ella quiere ir a pagarlos, es así, pero, como le digo, ya ahorita las cosas han cambiado tanto y prácticamente ya la mujer está tomando control de las finanzas del hogar, ¿ok? De su cheque, en otras palabras, ¿ok? Y mientras ella tenga ese cheque de usted, ella va a decidir sobre usted, ¿ok? Si se molesta porque no le da todo el cheque, pues ni modo que se enoje, ¿ok? Pero le digo, cada quien, no va a opinar por los matrimonios de nadie. Pero recuerde, al principio, ¿por qué se enamoró usted? Porque usted tenía arranques y era el macho del hogar, y a la mujer le encantan los hombres malos, ¿ok? Porque cuando se mueve muy bueno y le da todo el cheque, ¿qué pasa? Las cosas cambian, ¿ok? Así es que, amigos, ¿quién debe decidir a la hora de comprar o de hacer una decisión grande? ¿Ok? Mi opinión es el que contribuye más al hogar, es el que debe hacer la decisión, sea la mujer o sea el hombre, ¿ok? Porque ellos van a cargar con esa cuenta. Pero mi recomendación, me gusta mucho la de esa persona, esa mujer. Y es más, creo que les ha ido muy bien. Tienen 2, 3 propiedades, tienen de renta y todo se divide en la mitad. Todo, los biles, y tienen su cuenta para solo eso. Por eso siempre el americano, aunque no queramos, siempre ha tenido mucho más éxito que nosotros. ¿Ok? Porque muchas veces... Dígame, ¿cuándo ha habido un divorcio entre hispanos que las cosas salgan bien? Es bien raro. ¿Ok? ¿Por qué se pelean? Por las cosas, por los hijos, por lo material, por el dinero. ¿Ok? Amigos, por favor, llévensela bien. Tráense una decisión correcta a la hora de comprar un auto, una casa, un ¿cómo dice? Es un proyecto, pero... Recuerden, amigos, que su mujer se enamoró de usted porque era macho y esas decisiones sin avisar, sin tomar en cuenta, ¿ok? No es que esté excluyendo a su mujer o a su esposo,
pero avisarles, ¿sabes qué? Esto, las cosas, hablando a la gente se entienden, pero ya cuando es de pelear por cosas así, ya probablemente ni una decisión se hizo y van a seguir peleados, ¿ok? Usted no compra nada, pero ¿quién debe de tomar la decisión? Recuerden, en los 60s, en los 70s, el hombre hace la decisión siempre porque la mujer no trabajaba, ¿ok? Y creo que esos matrimonios duran mucho más que los tiempos de hoy. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Ok? Que nomás por no llevársenos bien, no hacer la decisión que los dos queremos, no coincidir en la decisión, que está bien dejar a tu pareja, a tu marido, al padre de tus hijos, a la madre de tus hijos, por no llevarse bien, ¿ok? Hay que enseñarles a los hijos a estar casados, ¿ok? Hay que enseñar a los hijos a que pase lo que pase, nuestros padres, muchos de nuestros padres, siguen juntos, ¿ok? Y muchas veces dicen, no, es que mi mamá nunca dejó a mi padre porque no la trató bien y que esto y que el otro. Probablemente sí, probablemente no. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que siempre hubo? El apoyo. Mientras hay apoyo, el matrimonio va a durar muchísimo, muchísimo más a comparación de hoy. Hoy no hay apoyo, lo que hay es dinero. Y con dinero falta, nadie se quiere apoyar. ¿Ok? Ahí se los dejo de tarea. ¿Quién debe hacer la decisión a la hora de comprar algo? Bueno, ok. Deje que el que más contribuye haga la decisión. Y usted como esposo o como esposa, apoye a su pareja. ¿Ok? La decisión la hizo él, así nunca va a haber reclamo después. ¿Ok? Cada quien abre su cuenta y de una sola cuenta paguen los biles de la mitad de todo. Para que el día que ustedes se separe, porque recuerden, ya los tiempos han cambiado, ya si compraste un chicle rojo, pero yo quería el amarillo, ya se van a divorciar. Entonces, cada quien su mitad, y como cada quien pagó la mitad, todos tranquilos, ¿ok? Hagan buenas decisiones, ¿ok? Si se va a casar, como le dice, ya casi no hay compromiso, ya muchas veces, ya todo es tan fácil. Ok, ya no hay compromiso, ya la mujer no se compromete con el marido o el novio, ni el novio con ella. ¿Por qué? Porque ya entregaron lo más bello de su vida. Ok, ustedes saben de lo que hablo. Y ya ahí también se acabó el respeto, decir, no, esta relación fue fácil, y todo cambia, por eso ya el hombre no se quiere casar, también porque ya le dio lo que él quería como mujer. Y muchas veces la mujer no se quiere casar porque el hombre ya le dio lo que ella quería. ¿Ok? Cada quien su vida, cada quien su hogar, cada quien su decisión, cada quien su pareja. Hasta pronto, amigos. Dios los bendiga. ¿Quién hace la decisión? Usted decide, no yo. Hasta pronto. Que la pasen bien. Dios los bendiga.